También vamos a poder usar nuevos robots araña, tener la capacidad de hacernos invisibles por cierto tiempo o mejorar esta capacidad, siendo esto imprescindible para esta saga. Hola amigos, en este video vamos a estar hablando si es recomendable o no Watch Dogs Legion. Watch Dogs Legion, juego de 2020, trata acerca de una organización llamada DedSec, la cual pues su objetivo es mejorar Londres, como haciendo misiones. Y dentro de la historia nos explican el inicio de esta aventura, en donde el agente Dalton va y hace una misión, la cual es detener a unos terroristas desconocidos. Al final, nuestro espía descubre que estos mismos terroristas intentan inculparlos y tristemente resulta muriendo dentro de esta misión, haciendo que varias bombas exploten dentro de la ciudad de Londres y inculpando a DedSec, haciendo que Albion, que es como la policía del futuro, los busque y los declare como terroristas. Entonces el juego solo trata de esto, de ir reclutando a nuevos agentes para ir reuniendo otra vez a DedSec. Vamos a hablar acerca de las nuevas cosas que tiene que decir este juego. Tenemos el nuevo apartado de reclutar a cualquier tipo de agente que esté vagando por la ciudad. Obviamente no vas a poder reclutar a todas las personas, pero va a haber ciertas que estén marcadas dentro del juego, con diferentes habilidades como tener armas, tener vehículos o tener algún tipo de habilidad que te ayude como un paramédico, hace que lesiones se recuperen más rápido, o un abogado que te saca más rápido de la cárcel. Esta mecánica está bastante interesante, ya que aparte de todas estas personas que vas a reclutar, que te van a ser muy útiles dentro de ciertas misiones, tenemos a personajes especiales. Como especiales, con habilidades raras, como por ejemplo un hipnotista, va a hacer que un enemigo cambie de bando por un tiempo y empiece a atacar a sus aliados. O un espía que tenga acceso ya a armas, a carros de lujo, etc. Y esto es muy interesante y muy útil para ciertas misiones. También tenemos el apartado de tecnología, muy, pero que muy importante dentro de este juego. Vamos a tener que ir recolectando puntos de tecnología y vamos a poder gastarlos en habilidades como por ejemplo hackear a drones de caza. También vamos a poder usar nuevos robots araña, tener la capacidad de hacernos invisibles por cierto tiempo o mejorar esta capacidad, siendo esto imprescindible para esta saga. Y también tenemos que hablar acerca de las dificultades. Yo recomiendo la de resistencia, la dificultad más difícil, en donde tus personajes pueden morir, ya que esto hace que el juego sea mucho más tenso y hace que trates de no perder a ese hipnotista, por ejemplo, que acabas de conseguir, que pues sabes que te va a costar. Aparte de todo, se siente muy feo recordar que perdiste a un agente. Sin embargo, opino que este juego, a pesar de sus bugs, porque sí llega a tener bugs, a pesar de a lo mejor sus repetidas misiones pueden llegar a lo mejor a fastidiar y todo eso, pienso que es un juego que vale la pena. Yo personalmente me he viciado con este juego. Es muy interesante el hecho de ir y de ser un espía dentro de bases en donde no está permitido que tú entres. Es interesante, tienes que hallar la forma de hacerlo. Y al final y al cabo es un juego en donde pues vas y revientas a terroristas o a Albion, que sinceramente es algo que disfrutas usualmente en la mayor parte de juegos. Un juego que está muy bien hecho y que merece la pena. Así que sin nada más que decir, suscríbanse, denle like para más videos como este. Nos vemos hasta la próxima.